Oigan, familia, vamos a platicar de un tema. Ya llegó con nosotros la doctora Ana Valencia, dermatóloga de cabecera de Sale el Sol. Y vamos a platicar de esto que nos pasa a las mujeres cuando estamos embarazadas, que nos sale paño, lo que viene siendo el melasma, que nunca había oído yo este término. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Luzma. Qué bueno. Doctora. Dime una cosa, ¿hay manera de prevenir el paño? Sí, mira, melasma justamente es el nombre como médico, como nosotros le decimos a lo que vulgarmente se conoce como paño. Entonces, sí hay forma de prevenirlo. La verdad es que a las embarazadas, simplemente por las hormonas, aumenta la probabilidad de tener paño, además de otros factores, como por ejemplo la radiación ultravioleta. Entonces, es bien importante que durante el embarazo mantengan su piel bien hidratada y que además también pongan protector solar. O sea, es una reacción de hormona con el sol. Exacto. Y entonces se te queda manchada la piel para quién sabe cuánto tiempo. Y si ya tienes este problema, porque hay paño nada más poquito, a lo mejor que te salió en el bigote, pero hay personas que ya parece que es como si fuera lunar en toda la cara. ¿Se puede hacer algo? Mira, normalmente el paño durante el embarazo lo que sucede es que sale, puede salir sobre todo en las mejillas, es el principal lugar, o aquí en el bigote. Cuando termina el embarazo, normalmente puede disminuir la cantidad del color o de la mancha y a algunas pacientes sí se les quita por completo. Pero hay otras que se les queda. Entonces, durante el tiempo, con la que se siguen exponiendo al sol, va la mancha apareciendo más o en más lugares o se va volviendo más oscura. Y eso es bien importante. Entre más tiempo te dejas una mancha, más difícil es quitarla. Claro. Entonces, hay que tratarlas a tiempo. Okay. Y aquí, por ejemplo, es muy probable por la depilación. Cuando nos depilamos, por ejemplo, con cera, a la hora de que jalamos esta zona, muchas mujeres aquí se les hace como un bigote, que es una mancha. Ok. ¿Y hay otra forma de prevención? Además, ¿no exponerse al sol o hay otras cosas que pueden lo hacer? Lo más importante no embarazarte. No embarazarte. Vamos bien y eso es bien al planeta también. No, la verdad es que sí, el sol es la principal causa porque estimula las células que generan pigmento para que estén haciendo color. Entonces, si tú bloqueas la radiación ultravioleta, ese es como el gran paso, digamos, es el mejor tratamiento. Oye, Pero, perdón. No, dices que es la hormona con la radiación solar. Pero, por ejemplo, cuando te sale con lo de la depilación, ¿es por jalar el área? O sea, pon tú, si me quisiera quitar las patillas, o sea, con cera, ¿también se puede, se hace morenito? Lo que pasa es que el embarazo es una de las causas del melasma o del paño, pero hay muchas otras. Y, por ejemplo, nosotros las latinas tenemos una predisposición mayor a tener manchas que, por ejemplo, una persona de, o sea, muy blanca, de por Finlandia. Ejemplo, ¿no? Exacto. Muy diferente, ¿no? Exacto. Entonces, oye, y la rayita del embarazo que también se hace aquí, ¿es una reacción igual hormonal? Y también se va quitando cuando termina el embarazo. ¿Nunca se te queda? ¿Nunca le has tratado a alguna mujer esta rayita? Esa sí rayita no se queda, negra. Esa sí no. Ah, ok. Ahora, hay varias cosas que nos suceden cuando estamos embarazadas. Ya tocamos el tema del paño, pero también tenemos un temazo que son las estrías. ¡Uf! Y no esas nada más hasta cuando sin estar embarazada. Correcto, exacto. Luego cuando subimos de peso y bajamos abruptamente y así. ¿Cómo le hacemos cuando eso está sucediendo? Porque, de hecho, a las chavas adolescentes también les está pasando. Lo que sucede con las estrías es que digamos que la piel tiene una cierta forma y a la hora de que de repente en el embarazo crece mucho el abdomen o en las niñas cuando se estiran muy rápido, lo que sucede es que se rompe esa piel y entonces salen las estrías. Okay. Sí hay forma de prevenirlo y la mejor forma es tener la piel bien hidratada. Porque a la hora de tener la piel hidratada, digamos que solita como que poco a poco se va haciendo más grande, entonces ya no se estira ya no se estira tan abruptamente y entonces mejora muchísimo más. Pero no se quitan nunca, ¿no? Ya una vez que salen, sí podemos mejorarlas, sobre todo cuando tienen poco tiempo, pero sí, efectivamente, ya quitarlas al 100% es muy complicado. Hay tipos de estrías, ¿no? Sí, hay de estrías, unas estrías que son como rositas y hay otras que son más blancas que tu piel. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que digamos que es como salen. Cuando recién salen, siempre son rojas. Okay. Y ya después se van, cuando son más viejas, se van volviendo blancas. Entonces, justamente las estrías rojas son las que sí se pueden quitar. O sea, en el momento en el que sale una estría roja, si yo le hago un láser, sí se quita. Pero ya una vez que se vuelve blanca, ya es muchísimo más complicado. No dejar pasar el tiempo a que se vuelva. ¿Y puede volver la tensión de la piel, o sea, ser firme o va a quedar ahí? Eso depende de la razón por la que fue la estría. Porque si por ejemplo es el embarazo, pues sí la piel al final regresa, pero pues ya regresa con cierta flacidez. O sea, después de un embarazo ya no regresa como la piel era pues antes del embarazo. Sí, porque ¿qué tal estas estrías? Como que se nota una ruptura, pero muy ancha. O sea, no es nada más esta marquita chiquita que a lo mejor es más común de este lado de la pierna. Exacto. Hay personas que sí tienen estrías muy grandes. Sí.
Entonces, prevención, muchísima crema. Cuando hablas de hidratación es beber agua y crema hidratante, no hay de otra. Aceite. Exacto. Yo tengo amigas embarazadas que se embadurnan de todo, que aceites, que cremas, de todo. Porque también te da como comezón. Entonces, ahí también hay manera de romper la piel. Del gusto, ¿no? También. La a mí piel. Cuando me creció muchísimo... Ay, sí. Ah, verdad, era una broma nada más. Broma cruel, ¿eh? Buena onda. Anita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Continuamos. Ay, mi querida Derma. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.